Hola, Pitis. Bueno, receta en microondas. Pero antes de empezar la receta, quiero hacer unos saludos especiales, ¿vale? Es para una suscript, bueno, es para tres suscriptoras, pero a una de ellas le dije, en el primer vídeo de la semana lo haré. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces, Pitis, pues tengo una tarde bastante libre y entonces grabo varios vídeos y son los que luego voy subiendo, no grabo cada día. Por ejemplo, la receta de microondas sí que la hago todos los miércoles, pero hay otros vídeos que no. Entonces, ¿qué pasa? Que el lunes y martes he subido vídeos que ya tenía grabados de la semana pasada, entonces, pues no, hoy digamos es el primero que grabo así en directo. Y que los voy a hacer hoy. Entonces, dicho esto, quiero saludar a Lourdes Santos, a su hijo Juan Alfonso y a la niña de 18 meses que tiene Matilde. Bueno, me puse un comentario de que la niña cuando me oye hace así y que su hijo está enganchadísimo a mis vídeos. Pues Juan Alfonso, Matilde y a ti Lourdes Santos, por supuesto. Que os doy las gracias por ser pitis y que os mando muchos besos y que me alegro un montón que a Juan Alfonso y a Matilde que os guste verme, cariños míos. Ahora a partir de ahora, en todos mis vídeos, cuando hable hacia la cámara, voy a ver a ese niñito y a esa niñita que me deben estar mirando. Qué guapos, que muchas gracias y muchos besitos. Luego, Manoli Miralles, tuvo un examen muy importante. Me dijiste la nota. Te felicito aquí en directo delante de todos nuestros pitis, que eres una campeona y que vamos, que vas a conseguirlo, si no ya lo verás. Y por último, a Heidi Sotelo, saludar a su hija Alejandra, de 6 años, que dice que es una piti. Madre mía, ¿cuántos pitis minis tengo? Y yo que estoy encantada, pero encantada, no sé si fue Heidi o Lourdes, me dijo, no te extrañe que algún día por la calle te vean ellos y que te vengan a saludar ellos, o sea, antes te verán, te reconocerán ellos que yo. O sea, que me ha hecho muchísima ilusión y os mando un montón de besos. Pues nada, corazones míos, ahora empezamos la receta de microondas de esta semana. Que os traigo una cazuela de patatas con salchichas. Entonces, voy a enseñaros los ingredientes que vamos a usar. Os explico. Yo voy a aprovechar esta receta que voy a hacer ahora para que mi marido se lo lleve mañana para comer en un tupper. Entonces, he estado pensando alguna receta que pudiera aprovechar de paso que fuera la comida de él. Y bueno, pues he decidido hacer esta, es riquísima, muy sencilla y muy rápida. Bueno, aquí tengo, os cambio de sitio ya. Aquí estáis, pitis, boca abajo. Aquí tengo patatas, las he cortado, mirad, tienen que estar cortadas a rodajitas, veis aquí la grosor, pero yo en lugar de dejar toda la rodaja entera, las he cortado así por la mitad, para que quedaran trocitos así. ¿Por qué? Porque como se las va a llevar en un tupper, pues para que se lo pueda comer más cómodo. Entonces aquí cada uno que haga la cantidad que quiera. Yo he hecho tres patatitas porque es para él solo. Entonces, soy un poco exagerada. Prefiero que le sobre que no que se quede con hambre. Entonces aquí tengo las patatas, ya las tengo limpias y les he puesto sal. Luego, dos butifarras, así de estas del Bonaria, que son más pequeñitas, ya lo sabéis. Cortaditas a trocitos. Aquí tengo estas dos cebollitas, así yo tengo de estas dos pequeñitas, pues, o una, esto ya al gusto, cebolla. Esperad que me lavo la mano, que odio el olor de la cebolla. Vale. Luego, un poquito de tomate frito y queso rallado emmental. Y sal y pimienta. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hacer esta receta. Os vuelvo a enfocar para abajo, pero ¿cómo estoy hoy? Vale, aquí estáis, pitis. Muy bien, vale. Voy a usar esta tacita hoy de un litro, porque bueno, al ser
una ración, ya tengo más que suficiente. Voy a colocar las patatas. Voy a cortar la cebolla. Así, a gajitos, no muy gordos, más bien finitos. ¡Hala! Vale. Estoy al gusto. Si nos gusta la cebolla, no se la pongáis, lo que, bueno, le da un toque muy rico, la verdad. Vale, y le voy a poner la otra porque como es pequeñita. Vale, ya tenemos la cebolla. Muy bien. Ahora le vamos a poner la butifarra, que ya la tenemos cortada. Lo movemos un poquito, que quede todo mezclado. Esta receta se la dije una vez a una vecina y la hizo y le encantó. Y la hace un montón de veces. Siempre me dice, ¿cuántas veces hago la receta aquella? Esto serviría hasta para una cena, para una comida, para cualquier cosa, vamos. Vale, ahora que lo tenemos así, le voy a echar nada, un chorrito muy poquito así de aceite. Y le voy a poner el chorrito de tomate. Muy poquito, ¿eh? Porque esto no tiene que quedar caldoso. Así, suficiente. Lo vuelvo a mover. Vale, y por último un poquito de pimienta, no mucha, yo pimienta le voy a echar muy poquita porque a mi marido no le gusta mucho. Entonces venga, un poquito. Vale, y al microondas que nos vamos. Tapamos. Esta receta así pitis, que cualquier recipiente que uséis tiene que ser con tapa. Vale, lo colocamos a temperatura máxima, ¿sí? 15 minutos. Bueno, le voy a poner menos, le voy a poner 12 minutos porque la receta, este tiempo está hecha para más cantidad. Entonces le voy a poner 12 minutos y vamos a mirar qué tal está. Entonces, no, le voy a poner 10 minutos, pitis. 10 minutos, porque entonces si le faltan 2 minutos así es cuando le vamos a poner el queso y listo, vamos a tener este plato. Bueno, bueno, yo os tenía que decir algo, os tenía que comentar algo. Bueno, aparte de que Alicia, visteis, se me coló en mi cocina. Esta mujer se está colando en todas las casas. Vamos a tener que cambiar los cerrojos, poner cerrojos y todo. ¡Madre mía! ¡Qué ilusión me hizo! ¡Oh! ¿Qué os iba a decir yo, pitis? ¡Ah! El vídeo que hice de preguntas, que os dije, lo voy a contestar, o sea, esta semana, en un vídeo, lo haré mañana jueves. Entonces, hasta esta noche, o sea, esta noche voy a coger todas las preguntas y son las que voy a contestar mañana en un vídeo. Lo digo porque si alguien lo pone mañana por la mañana, pues evidentemente ya no voy a contestar su pregunta, ¿vale? Yo esta noche voy a coger, me voy a apuntar todas las preguntas que me hayáis hecho en el vídeo de preguntas, ¿vale? Bueno, pues esperamos que acabe esto y vemos qué tal va este plato. Bueno, Piti, se ha terminado, ¿vale? Los 10 minutos. Y vamos a ver, no va a estar seguro. Huele súper bien. Veis, falta un poquito. Pero ahora es el momento de ponerle el queso.
así y lo vamos a mezclar todo. Sí, bien mezcladito. Vale. Lo tapamos. Ay, se me ha caído por aquí. Lo tapamos. Y al micro que nos vamos otra vez. Y ahora sí, que la próxima vez que lo saquemos ya estará hecho. Vale. 5 minutitos más. Y listos, pitis. Vamos a tener este plato riquísimo, os lo puedo asegurar. Entonces vamos a esperar y os enseño el resultado final. Bueno, ha terminado el micro, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal está. Huele, pitis, que alimenta. Y eso que yo no como carne, o sea, yo no me comería las salchichas. Bueno, os enfoco para abajo, pitis. Vale. Mirad qué pinta tiene. Voy a ver. Le falta nada. Nada, nada, nada. Lo voy a mover otra vez. ¿Veis? La patata ya se rompe. Con la espátula de silicona mismo ya la puedo partir. Pero la voy a dejar, pues, unos 4 minutitos más. Entonces, vamos para arriba. Los miércoles hacéis gimnasia, ¿eh? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Vale, 4 minutitos más. Y vamos a tener este plato listo. Entonces voy a hablar un ratito con vosotras. Mientras estaba esto funcionando, estaba leyendo comentarios vuestros, pitis. Pero ¿cómo podéis ser, la verdad, tan maravillosos, es que me emocionáis, os lo digo de verdad, es que es impresionante. A veces hablo con, me voy para el comedor, a veces hablo con compañeras del trabajo y bueno, pues les hablo pues de mi canal y tal, y cuando hablo de vosotras, la gente que no está metida en este mundo no se puede llegar a imaginar lo que se puede llegar a recibir. Tanto cariño, tanto apoyo, tanta alegría que me llegáis a dar, de verdad, pitis. O sea, muchas veces veo vídeos de gente que, bueno, pues que tienen malas experiencias, que siempre hay aquel comentario. Claro que alguna vez ponen algún comentario, pero tan pocas veces, y yo paso, pero totalmente, o sea, es que totalmente, pero es que me compensa tanto todo lo otro, que de verdad, pitis, que es que me emocionáis. Ahora mismo estaba leyendo algunos, de verdad, y es que se me ponía la piel de gallina de todo lo que me llegáis a decir. Madre mía, ¿cómo os llego a querer? ¿Cómo os llego a querer, pitis? Bueno, no me pongo ñoña, que ya sabéis que me pongo muy ñoña. Cuando termine, os enseño el resultado de este plato. Hoy el vídeo no va de ñoñerías, que va de receta de microondas. Termino el microondas. Vamos a ver nuestro platito de esta semana. A ver. ¡Oh, cómo huele, pitis! El queso, el tomatito, las patatas. Buenísimo, buenísimo. Mirad. Esta semana, perdonadme, pero no lo voy a emplatar porque como es para llevárselo mi marido al trabajo, de aquí lo voy a poner en un tupper. Entonces lo voy a dejar que se enfríe aquí antes de ponérselo en el tupper. Y si ahora lo pongo en un plato y luego otra vez aquí, es como marear mucho la comida. Y a mí personalmente la comida no me gusta mucho marearla ni manipularla. Como podéis ver, mirad. Se rompen todas las patatitas, o sea que esto está genial. Y bueno, aquí tenéis el resultado de este rico plato, sencillo, rápido, económico, porque con 4 cositas que puedas tener en casa, patatas tenemos casi siempre. Yo tenía estas 2 butifarras en el congelador, una cebollita y un poquito de tomate frito y el queso. Tenéis un plato único con carne,
con las patatas y vamos, que puede ser un plato único, con una ensaladita riquísimo. Pues bueno, corazones míos, espero que os haya gustado la receta de esta semana. La semana que viene os haré un postre que, bueno, siempre que lo he hecho, todo el mundo ha quedado alucinado, ¿vale? Entonces, pues nada, corazones míos, que os mando un montón de besos a todos los pitis, pero un montón. Un abrazo enorme de 5 vueltas por lo menos y que nos vemos mañana en el vídeo de respuestas. O sea, no, acordaros, las que me queráis preguntar algo hasta esta noche, estáis a tiempo. Hasta esta noche, si lo colgáis a las 12, yo intentaré a las 11 de la noche tener todo apuntado. O sea, que las que queráis, daros prisa en preguntar y mañana haré el vídeo de respuestas. Pues nada, pitis de mi corazón, que nos vemos mañana, con un montón de besos a todos y hasta el vídeo de mañana. Chao, pitis.